Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y sed bienvenidos al primer vídeo de información, por así decirlo, al primer vídeo que hemos estado en el canal sobre Monks and Mystics, seguido un poco de ese anuncio. En este vídeo no vamos a ver en general información sobre la expansión, sino sobre el pack de contenido que le acompaña, que podéis estar viendo ahora de fondo en algunas imágenes. Y aprovecho para decir que la expansión se lanza el día 7 y vamos a tener dos series en el canal, una serie individual que ya veremos hasta dónde llega y otra que no os puedo adelantar de momento, pero bueno, eso sí que os digo que no es individual. Espero que esperéis con tantas ganas como yo y vamos a empezar con este vídeo, que adelanto que no va a ser muy largo porque tampoco hay mucho que enseñar, así que vamos allá. Vale. Aquí nos dice: saludos, como anunciamos la última semana, Monks and Mystics será lanzado el 7 de marzo, que solo queda una semana para ese día. Si no lo tienes todavía, apuntad la fecha en vuestros calendarios. Pero para hacer seguro de que esta espera es más fácil para todos vosotros, hemos pensado que estaría bien lanzar los detalles en el pack de contenido que acompañará a la expansión. El pack de contenido de Monks and Mystics incluye dos sets de retratos, que ya habréis visto en los streams que hacen los lunes, y un pack de unidades, ¿vale? El primero es el de los retratos alemanes, y como se llaman alemanes, pues se aplicarán a todos los grupos alemanes. Están bastante bien, la verdad, me gustan especialmente las barbas y los pelos de este, aunque la cara a mí. Este ya no se lo ve un poco más afrancesado, pero el corte sí que es muy alemán, quizá. Este mola con la corona esta extraña que lleva, es curioso, así es majo. Y esta mola un montón, el velo que lleva y la corona, están bastante guays. Y aquí vemos las unidades alemanas, como vemos del Sacro Imperio, aquí pues el típico soldado, aquí un soldado de blanco con un león rojo rampante que mola un montón, y aquí bueno pues traigo unidad, esta vez con una lanza y un escudo pues en forma de gota invertida, y bueno, el águila bicéfala del imperio, del Sacro Imperio Romano, que mola muchísimo, ya lo sabéis. Vamos allá, quizá aquí estéis notando algún cambio en la interfaz que meten en el parche, pero bueno, eso lo analizaremos y lo veremos en más profundidad en las primeras impresiones que haremos cuando tengamos la expansión en el canal. Y aquí están los retratos ingleses, estos me han gustado mucho, especialmente los de las señoras, me molan un montón las cabezas y los pelos nuevos que tienen. Y bueno, este lo vería más para un dogo veneciano, quizá, este sí que le pega un poco a un rey inglés, aunque tiene ese... ese pelo, iba a decir curly, ¿no? Un poco rizadillo y tal. Queda bien. Yo qué sé, son innovadores en... bueno, innovadores. Son distintos a lo que estamos habituados a ver en Crusader Kings 2 y está bien tenerlo. Y aquí las unidades inglesas. Me ha encantado sobre todo este arquero, que es como el típico arquero campesino inglés. Mola un montón. Aunque creo que lleva al revés el arco. Pero bueno, no sé si lo corregirán esto de cara al lanzamiento. Y bueno, estas unidades pues del Reino de Inglaterra, que ya son más típicas de ver, ¿no? Pero mola un montón con los leones estos posando, iba a decir, largos. Y esta unidad de aquí, bueno, pues parece que son unos griales, quizá. Y un árbol aquí, no lo sé, no lo veo muy bien. Pero bueno, es interesante. Y aquí viene una cosa interesante que dice... una nota importante es que el pack de contenido va a estar en un pack, perdón por repetir pack, pero no sé cómo expresar esto, con Monks and Mystics, y será automáticamente incluido cuando compres la expansión. Esto quiere decir que el pack no se va a vender individualmente, es decir, que compraremos la expansión y automáticamente nos darán el pack, así que está bien, es por así decirlo un contenido extra que vamos a recibir por comprar la expansión, que está bastante bien. Y bueno, y aquí también han metido un chang el ojo, o sea, son los cambios que va a haber en el parche 2.7, si no me equivoco, creo que es el 2.7. Voy a revisar un momento el Crusader Kings 2, pero vamos, creo que estábamos en la 2.6.2 o algo así. Lo estoy abriendo. Pero vamos, yo juraría que era el parche 2.7 y no hay nada interesante aquí. Efectivamente, 2.6.3 VNFM es el checksum. Vale, y aquí, bueno, pues mejoras a la IA, nuevas opciones para los modders de cara a las nuevas mecánicas que introduce la expansión de las sectas y tal. Y si no me equivoco, metía también un montón de correcciones de bugs, que es interesante. Han dicho que esta expansión en principio va a salir sin muchos bugs, que la han testeado un montón, así que a ver.
todos modos, me gustaría que hubieran sacado el parche un poco para probarlo en beta y le podríamos haber echado un vistazo. Han añadido más nombres femeninos para la cultura Sindhi, correcto. Y bueno, ya digo, un montón de arreglos y tal, no hay nada interesante que me haya parecido remarcable. Quizá cuando saquen las notas finales del parche hagamos un pequeño vídeo viéndolas. Sin nada, un poco echándole un vistazo a este pack de contenido, espero que os haya resultado interesante, sobre todo saber que nos lo vamos a llevar gratuitamente. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.